Hola familia y bienvenidos. Estamos aquí en el Seminario Mayor en Guadalajara, México, en donde estudiaron 15 de los 25 mártires que fueron beatificados y canonizados por el Papa Juan Pablo II. Ellos estudiaron aquí en este seminario. Tenemos con nosotros al Padre Armando González, quien es un historiador de estos mártires. ¿Qué tipo de pueblo da nacimiento a estos mártires? ¿Qué tipo de pueblo que forman el cuerpo de Cristo, que aunque están bajo regla mesiánica, no dejan que su fe les sea robada? ¿Qué tipo de seminario da nacimiento a estos hombres que prefirieron morir que negar a su Señor? Al morir decían, alabanza a nuestro Señor Jesucristo y a su Madre Nuestra Señora de Guadalupe, ¡viva Cristo Rey! Padre, estamos muy emocionados de estar aquí. Tenemos el honor de estar en este suelo santo donde se derramó la sangre de los mártires. Padre, ¿nos puede decir un poco sobre lo que estaba pasando en México en el tiempo de los martirios? Bueno, diríamos que a propósito de la Revolución Mexicana que estalló en 1910, el gobierno suprimió los seminarios en todo el país, lógicamente también en Guadalajara, que era ya en este tiempo de los seminarios más importantes, pues se suprimió en el 1915. Entonces los alumnos del seminario tuvieron que irse a estudiar a sus casas, aunque seguían como institución, el seminario continuaba. Después encontraron un local, lo que había sido casa de seminario menor, y se congregó ahí todo el seminario, San Sebastián de Analco. Pero al recrudecerse otra vez la persecución, en 1926, fueron nuevamente expulsados de esa casa. Y entonces del 26 al 29, el seminario anduvo en la clandestinidad. Después del 29, que vino la pacificación, diríamos un poco oficial, en México, el seminario no podía tener casa y seguían estudiando en sacristías, en parroquias, en templos, o en domicilios particulares, incluso hasta en las calles, les daban las clases. Dice usted que los seminaristas tuvieron que regresar a sus casas y estudiaron en sus casas clandestinamente. Es como estar bajo tierra. Nadie debía saber lo que hacían o lo que decían. Pero padre, ellos sabían el precio que tenían que pagar si eran encontrados. Si alguien, y desde luego que había quienes delataban, así es como vino el martirio. Había quienes informaban. ¿Qué fue lo que hizo que esos jóvenes continuaran? Bueno, diríamos que lo que hacía continuar la institución era sobre todo el amor a la iglesia. El amor a la iglesia, el amor a Dios, a Jesucristo. Esta diócesis de Guadalajara ha sido siempre muy destacada en la devoción al Santísimo Sacramento y en la devoción a la Virgen María. Entonces, estas dos devociones como que daban fuerza al pueblo y por lo tanto a los hijos de ese pueblo católico que eran los aspirantes al sacerdocio para seguir adelante a pesar de las dificultades, del peligro de la vida, de la persecución. Padre, estos hombres, ¿cómo es que pudieron continuar? Dice usted que la iglesia ha sido, que esto era necesario para la consolación de la gente, porque la gente había aceptado una mentira, ¿no es así? Había habido muchas promesas con la revolución. Es siempre lo que se nos dice. Cada político nos dice que nos van a dar algo a cambio de nada. Y luego le creemos. Luego lo aceptamos. Y esta pobre gente tenía razones para soñar. Ellos querían algo. Ellos estaban sufriendo. Y así que cuando todas estas promesas fueron hechas, las creyeron y después se dieron cuenta que no eran otra cosa más que promesas vacías y que ahora se les pedía que negaran a su propio Señor y a su Madre. Necesitan del sacerdocio. ¿Cómo es que estos sacerdotes lo lograron? ¿Lograron servirlos trayéndoles los sacramentos?
¿Cómo es que lo hicieron? Cuando se suspendieron los cultos públicos en México, el arzobispo de Guadalajara sabía que si los sacerdotes seguían en los templos, el gobierno los podría matar. Entonces los dejó en libertad. Si quieren seguir al frente de sus templos, háganlo. Si quieren venir a la ciudad para ponerse a salvo, lo pueden hacer. Entonces muchos sacerdotes siguieron en sus comunidades, atendiendo a las personas, aunque no en el templo, sí en el campo, ¿no? En los ranchos, en las barrancas, en los cerros, o en las casas de los pueblos, ocultamente, se celebraba la misa, se administraban los sacramentos, los matrimonios, todo, como si nada, pero era clandestinamente. Y el problema es que mucha gente se había levantado en armas contra el gobierno para defender a la iglesia. Sí, sí. Y entonces vino una guerra, la guerra cristera, entre los cristeros y el gobierno. Y entonces los sacerdotes corrían más peligro todavía porque el gobierno pensaba que los sacerdotes animaban a los cristeros, lo cual no era verdad. Sí, la mayoría de los sacerdotes, ellos continuaban su ministerio sin mezclarse en el levantamiento armado. Estamos aquí en la iglesia donde el padre Cristóbal pronunció su primera misa. Celebró esta primera misa aquí, en su pueblo, en su parroquia. Y cuando regresó de Guadalajara y comenzaban las persecuciones, él fue traído de nuevo a esta iglesia. Él supervisó la construcción del altar mayor aquí. Este es un lugar muy especial para él. Aquí es donde descansan sus restos entre su gente, entre la gente con la que creció y amó muy cariñosamente, con tanto cariño hasta derramar su última onza de sangre. ¿Qué es lo que hace a un mártir? ¿Qué tipo de familia? Siempre le pregunto a los sacerdotes que me encuentro, dime sobre tu familia. Dime sobre tu madre. Así es, rezaron juntos y sí lo hicieron. Era una familia muy humilde, pero a la vez era una familia muy cristiana. Él creció con el rosario y promovió el rosario. Ya ven, las raíces que él tenía le hicieron muy útiles al prepararlo para el sacerdocio. ¿Quién fue su modelo? Otro sacerdote. Un sacerdote quien lo adoptó. Un sacerdote que lo protegió. Lo nutrió con la palabra. Le ayudó. Lo mantuvo en la escuela. Porque el padre de San Cristóbal había muerto cuando él era muy joven. Él tuvo que trabajar en los campos, ayudando en las granjas. Él hacía unos fuertes tapetes donde dormía. Trabajó muy duro hasta la edad de 19 años, pero no había forma alguna que su familia pudiera mantenerlo en la escuela, aún siendo un estudiante brillante. Así que un sacerdote lo adoptó. Él era un acólito. Encontramos lo mismo con muchos de nuestros sacerdotes. Dicen que el 75% de todos los que entran al sacerdocio han sido acólitos. Y Padre Cristóbal fue un acólito aquí en esta iglesia. Él solo quería cualquier cosa que lo acercara a la iglesia y lo acercara a Dios. Él pasaría todo su tiempo libre si pudiera, pero tenía que trabajar. Pero en cada momento libre que tenía, él corría hacia la iglesia para estar con el sacerdote. Les dije que un sacerdote fue quien lo apoyó. Y este sacerdote fue responsable por otro gran sacerdote. Un santo en nuestra iglesia. Un mártir. Uno de quien todos recordamos. Y él, con su ejemplo, con su apoyo, brindó el crecimiento de otro sacerdote, otro que también sería un mártir, y ese fue el santo Caloca, quien murió al mismo tiempo. De hecho, el santo Caloca murió
en los brazos de San Cristóbal. Él lo abrazó muy de cerca, lo animó, le ayudó a morir por Cristo. Un momento más y estaremos en el cielo. Yo creo que él vivió cada hora de su vida con los ojos puestos en el cielo. Y así es como pudo ser un mártir para la iglesia. También debemos de preguntar qué tipo de pueblo, este pueblo mexicano, que pudo producir este tipo de fe en sus jóvenes que puedan llegar a ser sacerdotes. Y en una área, 15 de los 25 santos vienen del mismo seminario, probablemente todos compañeros del padre Cristóbal. ¿Qué es lo de este pueblo que los hacen, que les da esta hermosa y magnífica fe? Nosotros creemos saber, pensamos que es la pequeña morenita, Nuestra Señora de Guadalupe, porque todos ellos tenían una gran devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, a la Eucaristía, a Nuestra Señora de Guadalupe. Estamos en la pequeña aldea de Totatiche, de donde el padre Cristóbal Magallanes, uno de los 25 mártires de México, era. Aquí fue donde practicó su ministerio. Él fue uno de los 25, pero por ser uno de los más conocidos, la causa de beatificación llevaba su nombre. Así que cuando fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II en noviembre de 1992, fue en nombre de Cristóbal Magallanes y sus compañeros, los otros 24 sacerdotes y laicos que fueron beatificados junto con él. Estamos aquí en el seminario original, el primer seminario menor que fue construido por el padre Magallanes cuando regresó de Guadalajara a practicar su ministerio. Fue impresionante el subir aquí, los caminos con curvas sobre esta montaña, y ver a todas las cruces al costado de la carretera. Las cruces que fueron puestas allí, no solo por los que tuvieron accidentes automovilistas, pero por muchos quienes entregaron sus vidas. Los mártires desconocidos y olvidados de la fe católica. Personas que dieron sus vidas porque estaban protegiendo y escondiendo sacerdotes, celebrando su fe cuando no estaba permitido. Los soldados se les acercaban y les preguntaban, ¿quién vive? Y naturalmente, ¿qué es lo que contestaban? Cristo vive, y los mataban. Estamos presentes aquí sobre esta tierra que ha sido nutrida por la sangre de los mártires, y estamos aquí con un mártir seco, un sacerdote, un historiador, que nos contestará muchas preguntas sobre nuestro mártir. Su nombre es Padre Teodoro Ríos. Padre, es un gran honor el estar aquí y queremos darle las gracias por compartir con nosotros y con nuestra iglesia sobre el mártir Cristóbal. ¿Puede decirnos un poco sobre él? Creo yo, si estoy en lo correcto, que usted vivía, que usted fue estudiante del mártir Cristóbal, San Cristóbal. Entró, hizo sus primeros estudios de primaria en su mismo rancho, después en el pueblo, y estudió en Guadalajara, entró al seminario en 1888. Se ordenó sacerdote el 17 de septiembre de 1899. Cantó su primera misa en el nuevo templo parroquial el primer domingo de octubre de 1889. Y su primer destino fue en la Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo en Guadalajara, como auxiliar allí del rector de escuela. Estuvo 2 años y luego
fue destinado aquí a Totatiche como vicario parroquial, llamamos ahora, del señor cura don Regino Ramos Pedrosa, que era el párroco de Totatiche, durante un año. Volvió otra vez a la Escuela de Artes ya como director de aquella escuela y estuvo 2 años. Entonces fue de nuevo nombrado aquí auxiliar o vicario, coadjutor del señor cura Ramos Pedrosa, que por su edad pues ya no podía él ejercer todo como. Cuando regresó a esta área y fundó su ministerio aquí, hizo una tremenda cantidad de cosas y además de abrir escuelas, construyó iglesias. Creo que él construyó el seminario con su propia mano y también inauguró un periódico. Tenía tan tremenda devoción a nuestro Señor en la Eucaristía y a Nuestra Señora del Rosario, él llamó a su periódico El Rosario. ¿Cómo fue que pudo continuar publicando su periódico? ¿Cómo fue que pudo mantener el seminario abierto? ¿O acaso tuvo que ir a los ranchos, a las casas de los seminaristas? ¿Acaso tuvo que operar en forma clandestina para seguir educando a estos jóvenes seminaristas y prepararlos para el sacerdocio? En 1915 hubo una persecución en Jalisco solamente, digamos. Se querían que hubiera, que estuvieran registrados los sacerdotes para ejercer su ministerio. Y luego su presión sobre todo fue al seminario de Guadalajara, que dispersaron a todos los seminaristas de Guadalajara. Entonces el señor cura Magallanes recibió una carta circular, que llamamos, del vicario general de Guadalajara, que tuviera a todos los párrocos de la diócesis que procuraran llamar a los seminaristas dispersos de su parroquia que tuvieron por allí, para que no fueran a perder su vocación. Entonces, cuando el señor cura Magallanes llamó al estudiante, diremos, Agustín Caloca, que estudiaba en Guadalajara, que es del Teulel, y al joven Pilar Quesada, y entonces reunió un grupo de varios estudiantes, unos de Zacatecas y otros de Guadalajara, y el que tenía aquí. Formaron un grupo de unos 5 o 6 estudiantes aquí en Totatiche. Entonces, en 1926 fue cuando pues ya hubo ese problema en la iglesia, ¿verdad? Y cuando los obispos, con aprobación del Papa, tuvieron que cerrar, pues, para no celebrar la misa en los templos, ¿verdad? Y ese problema es cerrar los templos, sí, para el culto, el 1 de agosto de 1926. Estamos ahora en un punto donde la persecución de la iglesia estaba tomando una postura muy firme. Los seminaristas que no habían sido molestados por todo este tiempo habían crecido de 5 a 18 años y ahora el padre Cristóbal les estaba diciendo que tenían que diseminarse porque era muy peligroso estar aquí. Y debo decirles que esto fue el comienzo del proceso que llevaría al padre Cristóbal al punto de su muerte. Él sabía que iba a ser un mártir. Él dijo en algún momento que no iba a poder salir de esta situación vivo. Algo provocó la intensidad, algo provocó la persecución a tal grado que tuvieron que disolverse. Padre, ¿podría decirnos cuál fue la causa de esto? ¿Cómo es que se llegó a esto? Es decir, que cuando comenzó el movimiento armado en toda la República, pues culpaban al clero, a los sacerdotes, que ellos eran los que habían promovido, y nada de eso, ¿verdad? El señor cura Magallanes nunca fue partidario de la violencia, ni nada de más, con la oración y penitencia, él quería la paz. Entonces, pero de todas maneras había peligro, porque era persecución a muerte, ¿verdad? Los sacerdotes entonces tuvieron que huir, ¿verdad? El padre Caloca se fue con ese grupo, el señor Quesada se fue a otro rancho, el señor Magallanes anduvo por las barrancas, ¿verdad? Y así, y esto sucedió hasta el 21 de mayo de 1927, ¿verdad? Cuando ese día fueron hechos prisioneros. Un año. Sí, de noviembre, que empezó del 26 al 25 de mayo, al 21 que fueron hechos prisioneros, pues fue, anduvieron las barrancas escondiéndose por allá. ¿Saben? Lo que escucho es que
como los inocentes sufren a menudo por los imprudentes, y de ninguna manera estoy juzgando a los cristeros, quienes tuvieron que tomar armas para remediar el mal que se les había hecho, mucho mal que se les había hecho a la gente. Pero para que el sacerdote fuera perseguido, el sacerdote que era obediente, si hay un hilo a través de todos los mártires, incluyendo a San Cristóbal, Padre Cristóbal, fue su obediencia al obispo, que a su vez fue obediente al Papa. Y el Papa y todos los obispos decían, no violencia. El Padre Cristóbal era un pacifista. Él dijo que esta situación no podía resolverse con violencia, y aún con esto estaba listo para ser un mártir. Aunque era totalmente inocente, él dijo esto 2 meses antes de que muriera. Sabiendo que su martirio era inminente, él dejó estas palabras para futuros seminaristas y futuros sacerdotes. Él dijo, en los últimos 4 meses de mi vida han sido para como caminar a la orilla de un precipicio, caminar a la orilla de un precipicio, huyendo a la persecución de nuestros enemigos y luego por los rebeldes, quienes ahora llevan el gobierno solo porque vivimos en una región de levantamientos. Miles y miles de habitantes de estas aldeas que están mirando y nos conocen de muchos años, saben que somos inocentes y que nos acusan falsamente. Con esto, estamos viviendo la palabra de nuestro divino Señor y somos obedientes a su evangelio, y por esto damos la vida. Padre, ¿dónde estaba usted el 25 de mayo de 1927? ¿Puede usted recordar los sucesos de ese día? Estaba yo aquí en el pueblo. Cuando fueron hechos prisioneros el 21 de mayo, el mismo día y casi a la misma hora, me andaba sentir en tu lugar, y aquí estaba yo en el pueblo, porque ese día tuvimos una reunión con los padres, Pilar Quesada, Ángel Andrade y Agustín Caloc. Como a las 10 de la mañana, el 21 de mayo, subió el tropel de los soldados que llegaban y tuvieron que salir rápidamente. El padre Caloc, que fue hecho prisionero aquí cerca, y le dijo a Mayanes, iba de un rancho que se llama, ahora se llama San Juan de Pomuceno Santa Rita, fueron los prisioneros. Cuando llegó el señor Mayanes, ya estaba el padre Caloc aquí en la cárcel, ahí se encontraron. Duraron entonces 2 noches aquí, el 21 y el 22. El 23 los trasladaron a Mamax. El 24 a Colotlán. Y el 25 fue el fusilamiento al mediodía. Y aquí estábamos aquí, fue el miércoles víspera de la ascensión del Señor. Entonces aquí estábamos y el 25 de mayo. Padre Teodoro, ¿cómo se sintió el día que se dio cuenta que San Cristóbal y Santo Caloca habían sido encarcelados? ¿Cómo se sintió el día que supo que habían sido asesinados, martirizados, y su único crimen fue el de ser sacerdotes? ¿Cómo se sintió? Pues nos sentimos mucha tristeza, ¿verdad?, de lo acontecido, ¿verdad? Y pues nos vimos todos con todo el pueblo, porque es un momento, ¿verdad?, que sentimos mucho la muerte de los sacerdotes. Tenía yo 12 años. Hubo un incidente que pasó durante la ejecución y parece que nuestros mártires, especialmente los mártires mexicanos, estaban muy llenos de nuestro Señor Jesús y de su Espíritu Santo para elevarse a tan grandes, grandes alturas en estos tiempos. Al padre Caloca le entró el pánico y comenzó a sudar. Tenía miedo, no quería morir. Ninguno de ellos querían morir. Y fue golpeado con la pistola. Uno de los guardias le pegó para tratar de calmarlo antes de la ejecución. El padre Cristóbal lo tomó y lo apretujó diciéndole,
en tan solo un minuto y estaremos en el cielo. Él era muy valiente, un hombre muy valiente. Padre Teodoro, le agradecemos mucho por permitirnos venir a este lugar santo. Le agradecemos a la gente de México, nuestros hermanos y hermanas, parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal, hijos de Nuestra Señora de Guadalupe, por permitirnos estar aquí, por compartir a Nuestra Señora de Guadalupe con nosotros y el compartir estos mártires, porque estos también son nuestros mártires, son nuestra herencia, así como de ustedes, y les damos gracias. Su único crimen fue que eran sacerdotes, y escuché alguna vez a alguien que preguntó que si tú estuvieras en juicio por ser cristiano, ¿te encontrarían culpable? Yo pregunto a nuestros sacerdotes hoy, si estuvieran en juicio así como estos sacerdotes lo estuvieron por ser sacerdotes fieles a Roma, ¿se les juzgaría culpables? Ellos vivieron por Cristo. Ellos murieron por Cristo. Gracias, familia, por estar con nosotros. Este es tan solo uno de más de 200 libros y videos disponibles aquí en Journeys of Faith. Estos son instrumentos perfectos para la evangelización. Pueden obsequiarlos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones y para cualquier ocasión que piensen en un regalo, den uno de esos instrumentos de evangelización. Escríbanos al domicilio en su pantalla o llamen en los Estados Unidos al 1-800-633-2484.